La cultura es un instrumento que permite crear identidad, fortalecer el tejido social y lograr el desarrollo de un país. Por eso debe utilizarse como una herramienta más en el combate a la inseguridad. Pilar Caro Pérez, coordinadora del Departamento de Difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Veracruz, dijo que acercando a los jóvenes y niños a la cultura, se logrará tener una sociedad más sana, pues a la vez que se les aleja de ocio y adicciones, se les vuelve más productivos. Ellos estarán participando en algún evento cultural, en algún evento histórico, deportivo, en donde se van a alejar de las malas compañías. Esperemos que sí contribuya, por supuesto, a que disminuya la violencia, a que disminuya el no ingreso a las escuelas, para que sean estudiantes y bueno, puedan tener utilidad dentro de la sociedad. La inseguridad no se combatirá únicamente con las fuerzas del orden, ya que se trata de un trabajo integral que debe contemplar esfuerzos desde el hogar, donde los padres inculquen valores a sus hijos desde las primeras etapas de vida. Los primeros educadores son los padres, es la familia. Ellos allí aprenderán lo que van a tener para toda la vida. La escuela, es decir, los maestros, pues ya es una segunda etapa en donde van a educar, sí, a enseñarles otro tipo de conocimientos, pero la primera educación, los valores, los reciben en casa. La inseguridad obedece tanto a factores internos como externos, por lo que la familia, la cultura y educación son pieza clave en el combate. Con imágenes de Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales.